Hello, guys. Good evening. Hello. Hello. Welcome, welcome. How are you tonight? Is it raining or no? No está lloviendo todavía. Good night. Good evening. Here it is about to rain. Está a punto de. Or it's actually raining a little bit. Okay. Bueno, comencemos, chicos. Estábamos pendientes y bueno, ayer comenzamos a ver las WH questions, cómo hacer preguntas con el verbo to be, con las WH questions. ¿Cuáles WH questions vimos ayer? Do you remember? Las más comunes. Where are you from? Where, ah, ok, ahí hay uno. Entonces, where, ¿verdad? ¿Dónde? What is the other one? ¿Cuál otro? Where, ¿qué otro? Teacher, Hello. es de mis vecinos, tienen música, no sé si se escucha en el audio, pero sí tienen bastante, Okay. están tomando, entonces si veo que se escucha demasiado, me avisan. No se preocupe, Brian. Ahorita no se escucha, ¿verdad? Si gusta por el momento, si no participa, podemos mantener ahí el botón silencio. Y Bueno. cuando pues quiera participar, nos avisa. You can Bueno. raise your hand, pero no se escucha por el momento, ¿verdad? No le alcanzo a oír, no se oye mucha distorsión, así que don't worry, ¿okay? Todo está bien. Everything is fine at this time. ¿Ok? Guys, hubo alguien que escribió, ¿verdad? Hubo alguien que escribió en el forum. ¿Ok? Así que qué bueno, ya se animaron, ya se lanzaron, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es bueno, chicos, cuando hacemos preguntas, porque ahí hay dos o tres preguntitas con sus respuestas. Ahorita las voy a revisar para que ustedes sepan cuál es la forma correcta de hacer las preguntas, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Let's start right now. Yo sé que ya vieron los videos, pero pues por aquellos que todavía no los han visto, sí se los voy a poner porque considero de que el verbo to be, pues ya se los había mencionado, es el verbo más importante que se ocupa para todo, para todo, para todo, todo el tiempo, ¿verdad? Aparte que tiene dos significados, ¿verdad? Que ser o estar. Pero cuando hacemos preguntitas, como que en ese momentito nos confundimos. Así que ahorita vamos a revisar eso. Ok, vamos con la section 3, where are you from? Ya vimos eso ayer, ¿verdad? Y todos estuvimos practicando respuestas y preguntas. Así que vamos con. Hey, hay un midterm. Bueno, ahí sí me voy a apurar entonces. ¡Ah! Mosquitos, mosquitos. Tan lindo los zancudos, ¿verdad? Vaya, chicos. El questions with the verb to be, por favor, pónganle atención. Para que por última vez, pues hablemos ya sobre los verbos to be, así como tal, ¿verdad? Como clase, porque llevamos más de la semana hablando del verbo to be. Así que, por favor, observemos la forma en la que se responde. Ayer también les dije cómo se hacían las respuestas en negativo y ahí habían dos contracciones, ¿verdad? Por ejemplo, I am not es la única forma, I'm not, ¿ok? Pero los demás sujetos sí tienen dos contracciones, ¿verdad? Por ejemplo, you. Tú no eres, tú no estás. ¿Vamos? ¿Cuáles eran? You aren't. Muy bien, you aren't o. O la otra era. Esta, ¿verdad? You're not, ¿ok? You aren't, you're not. Dos conjugaciones, ¿ok? Para terceras personas, he's your it. ¿Cuáles son las conjugaciones? ¿Cuáles son esas, chicos?
Where there Muy bien. Where o we're, ok, you're not. Esa es una. Ahí la tenemos. Solo agregamos la palabra not, ¿verdad? Acá está. Ok. ¿Cuál es la otra? They're not. They're not. No, ese ya lo acabamos de decir. They're not. You're not. She's not. Ajá, she's not es una. ¿Y la otra? You're not es una. Voy con you are not. ¿Ok? You're not es otra. Ajá, ¿y la otra? Am. No, guys, you are not, you're not. Ya tenemos una. ¿Cuál es la otra? You aren't not. You aren't not. El aren't y el not va dos veces, entonces, ¿ok? Vaya, chicos, se los voy a recordar porque veo que como que se les olvidó, ¿ok? Which is a little sad. Sí, la verdad que entristece, chicos, que no nos recordemos de cosas tan básicas, ¿ok? Aquí están las contracciones que les dije al inicio, ¿ok? Las siguientes son estas, veamos. Ok, I am not. Simplemente esta es la misma contracción. You're not. O, ¿cuál es la otra, chicos? Come on. You aren't, no, You you aren't. aren't. You aren't. O no le pongo el not una vez más, otra vez, porque ya está ahí el not. Ok, ya está ahí. You aren't. Ok. He is not o he isn't. 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 Ajá, ¿y la otra? Isn't. Ahí es, estamos diciendo, he isn't, ajá. Ese es. He's not. He's Isn't. not. He's not, muy bien. Simplemente le agregamos, he's not, she's not, it's not. Y si no, decimos, he isn't. Vean. ¿Ella no está? She's not. She's not, o. Isn't. She isn't, muy bien. She isn't. Vamos con nosotros somos o no somos. We are not. We are. We aren't, ¿ok? ¿Y la otra que está acá? We are We No, are not. no, ahí no estamos contractando. We are not. We are not, muy bien. Ahí está. We're not, simplemente ahí está, ¿verdad? We're not. La contracción va con el sujeto y el verbo, y en el otro va con el verbo y el not. Si se fijan, ¿verdad? Ellos no están. They are not. They are not. Sin contracción, contractado. Not. Ahí no está contractando. They aren't. They aren't, esa es una, muy bien. They aren't, ¿y la otra? Aren't not. They aren't not. They're not. They're not, chicos. They're, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo les dije? Se contractaba así. They're, ¿ok? They're not. Vaya, espero, chicos, que ahora sí ya no tengan dudas con la conjugación en negativo ni las contracciones. Ok, let's continue. Let's watch the video, please. Pongamos atención al video, porfis. Pay attention. Share sound. Ya está, me avisan si pueden escuchar, please.
Wait, she's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus. Vaya, aunque no es matemática, sí hay una forma de cómo estructurar, ¿verdad? Las afirmaciones. Y ahí está justamente, ¿verdad? Sí, lo repito y yo sé que ya se aburrieron, pero pues estoy viendo que ponen she no is. ¿Ok? ¿Sí? Y no es así, ¿verdad? ¿Cómo es? She's not. She is not. Ok, entonces el not va después del verbo, ¿sí? No como en español, que es antes. Yo no soy. En inglés no. Decimos I am not, you are not, etc. Sujeto, verbo, not, más complement. Verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above. Eso es lo más básico. Obviamente, yo espero que ustedes usen otro tipo de sujeto, no solo los pronombres, ¿verdad? Ya sabemos todos los pronombres, I, you, he, she, it, we, and they, pero podemos reemplazar, ¿verdad? Ese sujeto, ¿ok? Por el pronombre lo podemos poner por otro nombre, cualquier otra cosa que nosotros o persona que queramos hablar, ¿ok? Vamos a ver. La profesora no está la profesora no está con su hija. Se dice con, with. How do you say con? With. With. Muy bien. With. With. Okay. La profesora no está con su hija. No, por favor. Ajá. Ajá, clic, 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 clic. The teacher is not with her. Ajá, muy bien. With her daughter. Her daughter. Okay, no está con su hija. Muy bien, very good. Otra forma negativa, vamos a ver. La raqueta no está buena. The racket, la raqueta no está buena. Bueno, se dice good. The racket is not good. Thank you, Mary. Ok, quiero que alguien más me conteste también porque no solo Mary está en la clase, ok? No solo Mary está aprendiendo, sino que todos, ok? Muchas gracias, Mary. Aprecio mucho que usted participe conmigo, ¿verdad? En la clase, pero también me interesa que los demás, ¿verdad? No solo estén aquí haciendo acto de presencia, sino que participen. Y para eso les voy a recordar algo que vimos al inicio, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién tiene la cámara apagada esta vez? Oh, y todos, ¿verdad? Everybody is with the camera on. Pero si se recuerdan, chicos, que la participación activa es parte de la clase, ¿verdad? ¿Sí? Participación activa, chicos. Si ustedes tal vez no saben cómo decir algo, también lo pueden hacer por medio del chat, ¿ok? Así que, gracias, Mary, pero no es la única que está en la clase. Yo le aprecio mucho, ¿verdad? Que usted quiera participar todo el tiempo, pero los demás, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Solo Mary está aprendiendo? Yo me preocupo, la verdad, ¿ok? Porque después van a ir a la sección o módulo 2 y van a decir, no me acuerdo. Y yo, ¿y qué les enseñó la teacher?
¿Verdad? Se siente feo, chicos. ¿Verdad? Porque yo sí se los estoy enseñando. Ok, so, la raqueta no está buena. The racket is not good. Yeah, thank you, Victor. Muy bien. Los que no me participan esta vez, les voy a dejar 20 oraciones, ¿ok? 20 preguntas, 20 respuestas negativas. Por favor, ¿ok? Ahorita voy a ir anotando los que sí están participando, of course, ¿ok? No es posible, chicos, que no estén participando si tenemos una semana de ver el mismo tema, ¿ok? Thank you, Mary. Thank you, Victor. Ok. Salvado. El libro. Perdón, los libros no son interesantes. Interesting. Yo les doy el complemento. No se preocupen. Lo que necesito es que se fijen según esta estructura cómo se dicen las cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son sujetos? ¿Cuáles podrían ser los sujetos? Ah, los pronombres ya lo sabemos, ¿sí? Y para eso se los estaba enseñando. Are you, he, she, it, we and they? Sí, pero no necesito todo el tiempo decir, él, es que él, es que él. Yo nunca me refiero todo el tiempo a él, a él, a él. Porque ¿cuántos él existen en el mundo? Ajá, está Putin, está Trump, está... ¿Quién es él, verdad? ¿Cuál de todos? Sí, yo no hablo todo el tiempo, él. Sí, me refiero a la profesora, me refiero a mi amigo, a mi doctor, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos? Interesting. Vamos. How do you say interesante? The books are not interesting. Very good, Victor. Good job. Ok. Ajá. Ok. Mis padres no están en casa. My parents not from in house. Me lo escribe, por favor, para corroborar la estructura, ¿ok? Please. My parents are not at home. Gracias, Víctor. Ya participó dos veces, esta es su tercera. Deme chance a los demás, porque alguien más contestó también. Y me dijo otra cosa que quiero escucharla, ¿ok? Wanna listen. My parents... My parents not from house. Not from House. No sé cómo se dice casa muy bien. Así se dice. Okay. Veamos, chicos. Vamos a hacer la conversión o seguir la fórmula que el ¿cómo se llama? El sumando más no sé qué, ¿verdad? Da igual a esto, ¿ok? Entonces, tenemos la estructura nuevamente, ¿ok? Acá está. Sujeto, ¿cuál es el sujeto ahí? My parents. My parents, ¿verdad? Ok, ¿qué le falta entonces? Are. Not. Ajá, chicos. Porfa, Mary, Víctor, ok, escríbanmelo por favor en el chat, ok, directo a mí. Yo sé que ustedes ya saben, pero necesito a los demás que por favor me digan, ok. ¿Cómo era? My parents not from. Primero no digo no son de. My parents are not at home. Ah, muy bien. ¿Qué le faltó entonces? Are, ¿verdad? El verbo to be. Are not from home. No son de casa. Are home. No están en la casa. Cuando digo from, cuando yo digo soy de Aguilares, Suchitoto, San Salvador, San Miguel, from. Ok, ahí digo from. Thank you, Genaro. Muy bien. The next.
Bueno, les voy a dejar el video para que lo terminen de ver mejor. Contractions. So Oye. that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now is your turn to practice. Give as many examples. Vaya, aquí tenemos las contracciones nuevamente. Vamos a ver, me ayuda por favor José o Alberto. ¿Cuál es la conjugación? ¿Cuál es la contracción de you are not? La que no está ahí, obviamente, ¿verdad? You are not. You aren't. Thank you. Brian, what is the contraction for she is not? Yo sé que no se ve muy bien, pero aquí está, vean. She is not. Brian. Hello, Brian. Can you hear? Nilsson. She isn't. Thank you. Okay. Carlos Steven. We are not. We aren't. Okay, we aren't. Ah, muy bien. Y la otra es we are not, ¿verdad? Muy bien. Jamilet. ¿Cómo diría? ¿Cuál sería la otra la contracción de they are not? They aren't. Yes, very good. Así me gusta. Jacqueline, ¿cuál es la contracción de I am not? I know. No. Omar. No le escucho. I don't hear you. Kenia. Quítele el mute, guys. Marisela. I am not.
Ahí no está haciendo contracción. I am not. No hay contracción ahí. I am not. I am no está contractado. Juan Carlos. I'm not. Ah, muy bien, Nilsson. I'm. ¿Por qué le dije a Jacqueline no? Porque no cierran los labios, chicos. Y varias veces les digo, no, no es I not. Dice I'm not, ¿ok? Hay que cerrar nuestros labios. Ok. Ahora quiero mostrarles esto, ¿ok? Gracias porque rompieron el hielo y ya nos escribieron ahí en el foro, en el foro. Ya se los voy a corregir, obviamente, pero quiero que ustedes observen acá estas preguntas. Are you from Santa Ana? Yes. O no, ¿verdad? ¿Qué le falta aquí, chicos? Fíjense, fíjense cómo son ustedes. El verbo to be, que es el que estamos viendo por semana y media ya, ¿ok? No lo usamos. ¿Qué le falta ahí? I am, ¿ok? ¿Y si fuera contractado? I am not. Todos repeat, I'm. I'm. Ok, como decíamos, ellos no son. Ellos no son o no están. Ellos no están en mi casa. Contractado. They are not. They aren't. Vaya, otra cosa que también les voy a decir es que they aren't está correcto, pero no tengo que ponerle el not después. Ok, eso va a ser... Ya va, contractado, perfecto. Ok, ¿y la otra cuál era? They are not. Ajá, they aren't. They aren't. Ahí no hay contracción. They are not. They are not. No, acuérdense que esta Y no se dice, ¿ok? Solo se dice they're not, ¿ok? They're not, ¿ok? They're not. Okay, so I am not. Aquí le faltó la contracción, ¿verdad? I am not from Santa Ana. Coma, I am from Opico. Ya, esa es su respuesta. Ahora, pregunto. Miren acá, Dios mío. ¿Cuántos sujetos, cuáles son, qué realmente creen ustedes que es que quisiera preguntar aquí? O sea, ¿somos nosotros? ¿Tú no sé qué? De los sobrinos, no le veo la estructura, chicos. ¿Cuál es la forma correcta? Are we from Quesalte? ¿Somos nosotros de Quesalte? ¿Sí? Eso es uno, pero poniendo cousins, ¿cómo lo pondríamos entonces? You are, no, porque es pregunta. Muy bien, Víctor, repeat. You are. No, preguntas. Que salte. Repeat, please. Are you from Coasting? Espérame, chicos. Levanten la mano, ¿ok? Si quieren participar, porque ahí no le escucho ni a Carlos ni a Víctor, guys. ¿Ok? Para hacerlo un poquito más... ordenado, ok. Víctor. You are in. No, pregunta. You are in cousin. ¿Qué es eso? You are in cousin. ¿Tú no eres primo? No. Ok, vamos, Carlos. Hoy sí. Are you from cousin? ¿Qué salte? Are you from cousin? Y la estructura, chicos. Vean el video nuevamente, por favor. Are you from? Are you from? No, pero no pregunto por ti. ¿Ok? La pregunta está aquí. Are you from Quesalte? Ya sabemos que te pregunto a ti si eres de Quesalte. Are you o are we from, ¿verdad? Aquí solo le cambio you o we. Pero si estoy hablando de tus primos...
Your ghost are from Quesalte. Ay, me va a dar un paro cardíaco. Ok, ¿cómo are fue? They, are they. Ok, they, muy bien. Vaya, chicos. Pongan atención en la estructura. Ok, se los voy a recordar una vez más. Ok. Veamos. Acá tenemos la estructura que es el sujeto, como lo vimos anteriormente. ¿Qué sigue? Insisto, chicos, esto es lo que como que fuera la Biblia de ustedes, ¿ok? Verbo. No están siguiendo la estructura, ¿ok? 2 más 2 son 4, eso es una fórmula. Así es lo mismo que en inglés. Ok, John es el sujeto, is es el verbo, y el complemento sería cualquier otra cosa, ¿ok? John is old, ¿ok? Sujeto, verbo y complemento, ¿ok? ¿Qué pasa en negativo? ¿Cuál es la estructura? Sujeto más subject, el verbo to be, más not, más el not, ¿ok? Más entonces el complemento. Complemento. Entonces quiere decir que en esta pregunta I am from Opico. Esa está bien. Are we from Casalte? ¿Cómo diríamos entonces? Según la estructura que me acaban de decir. No, nosotros no somos de Casalte, teacher. No. No. Sujeto. We are. Sujeto, we. Verbo are. Negativo, not. From Quesalte. Quesalte. Creo que así se escribe Quesalte. Ok, ahora bien, veamos la estructura de pregunta. Yo me acuerdo que aquí tenía otra. ¿Qué pasa en pregunta? Se hace al revés, ¿verdad? En lugar de poner el sujeto como primer elemento, pues lo cambio al segundo y paso el verbo al primer lugar. ¿Estamos? Ya, obviamente, si lleva dónde, cuándo, por qué, etcétera, que son por ponerles un ejemplo, son estas, ¿verdad? Sí, tenemos que poner primero when, cualquier cosa, pero la estructura no va a cambiar, ¿verdad? Siempre va a ser verbo, sujeto, ¿ok? Verbo, sujeto. Pregunta, ¿dónde, cuándo, por qué, etcétera? Verbo y sujeto. Where are you from? Where is your mom? ¿Dónde están tus primos? Pregúntenme. ¿Dónde están tus primos? We are somos nosotros somos. ¿Dónde? Where. Where you from? Where. Brian, si va a participar, le recomiendo que ponga la cámara y que apague el micrófono porque se oye todo allá, todo lo que está hablando ahí. Hoy sí se le escuchamos a los vecinos, ¿verdad? Ok, vaya, porque si no, si está apagado y escucho a los vecinos, no veo que usted esté ahí. Ok, entonces, chicos, ¿cuál es el sujeto? Hagámoslo despacito. Acá está, miren. Are you from Carolina? Am I from Suchitoto? ¿Soy de Suchitoto yo? Am I? Am I from yes. Suchitoto? Yes. Yes. ¿Cómo responde? Hello, Marisela, ¿qué dijo? Yes, you are from Suchitoto. Thank you, Nilsson. Good job, good job, good job. Okay. Yes, I am. Oh, yes, you are. Yo le pregunto por mí. Usted dice, sí, usted es de Suchitoto. Okay. Si yo le digo, are you? Entonces dice, I am. Oh, I am not. Okay. Verbo, am, is, o are. Y luego el sujeto.
el sujeto, si estamos hablando de nuestros primos, ¿cuál es el sujeto? Are. They, muy bien, pero el sujeto es my cousins, ¿ok? Hagámoslo más fácil. You are in cousin, no, ¿verdad? Eso no existe. Sería sujeto, primero el verbo to be, doble H questions, más el be, más, ¿qué seguía? El subject. Si en lugar de decir they, yo estoy hablando de mis primos. Recuerden que para ser más específico, pues decimos quiénes, ¿verdad? Ah, mis padres, mis primos, mis hermanos, mis perritos. Cualquier cosa que hablemos de plural, they, ¿ok? Ahora un complemento. Y question mark, que es el signo de pregunta, question mark. ¿Dónde? Where. ¿Qué sigue? What is next? ¿Qué es lo siguiente? Where are they are? Where are? ¿Y cuál es el sujeto? My cousin. My cousins. Pero como yo sé dónde son mis primos, le pregunto a los de ustedes. Entonces diríamos, where are your cousins? ¿Dónde están tus your cousins? Ok, si yo les quiero decir de dónde son tus primos, no es dónde están, sino que de dónde son, de dónde vienen, ¿verdad? ¿Cuál sería la parte que le falta ahí? From. Where are you from? No, chicos, el from va al final. Where are your cousins from? Ok, ahí, ¿no? Where are your from cousins? No, ahí no tiene sentido, ¿ok? Where are your cousins from? ¿De dónde son ellos? ¿Ok? ¿Estamos? Oh, where are you from? Por eso vimos el video y ayer les estuve preguntando, ¿ok? ¿Cómo se dice? Hey, yo soy de algún lado. I am from. Pero si pregunto, digo from al final. ¿Sí se recuerdan de eso? Yes. ¿Ok? Thank you. Vaya. Ahora tengo acá en resumen para que practiquemos. ¿Ok? Sujeto, la forma afirmativa, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Jesse is from Dijon. Así decía que era. Is Jesse from Seoul, de Seúl? Is she from Seoul? Is Jesse o Jessica, la chica que estaban hablando en el último video, is Jessica from Dijon? No, Jessica is from the home. Ah, okay. ¿Sí o no? No. No, she is not. Okay. No, ella no, no es from Dijon. Ella es de Seoul. Al revés, creo que era, ¿verdad? O no sé cómo les pregunto. So, is she from Seoul? No, she's not from Seoul. Okay. She is from Dijon. Okay. Afirmativo. Al final, pero primero digo no negativo, o sea, dos veces, no, she's not, no, I am not, no, they are not, y después digo, oh, no, she is from Colombia, she is from Dijon, ¿ok? Otra cosa, guys, que ayer también les recordé, era de que cuando decimos from, es porque decimos nuestro origen, la ciudad, el pueblo, el país. Pero si yo hablo de mi nacionalidad, no necesito decir from. ¿Recuerdan eso, verdad? Is she from Italia? Ahí sí, from Italy. Yes, she's from Italy. Is she Italian? Ya no digo from Italian, ¿ok? Solo digo from Italy, de Italia o italiano. Italian. No lleva from si estamos hablando de los gentilicios.
o nacionalidades, ¿ok? Y aquí tengo otro ejemplo. I am Salvadorian. Yo no digo I am from Salvadorian, ¿verdad? Yo no digo yo soy de salvadoreño, no. O no dice yo soy El Salvador, ¿verdad? ¿Cómo se dice? I am from El Salvador. Yo soy de El Salvador, ¿ok? Dos cosas diferentes. Ahora, en negativo, Jesse is not from California. Jesse is not from Seoul. Ya ustedes me dijeron en este momento también la negativa, ¿verdad? Gracias a Nilsson. Ahora, miren, tenemos el verbo aquí, ¿verdad? El verbo primero, después el sujeto y después el complemento. Si le queremos agregar el dónde, cuándo y por qué, pues le ponemos la WH, ¿verdad? Al inicio. ¿Ok? ¿Is Marisela from San Miguel? ¿Verdad que no? Nadie es de San Miguel, ajá. ¿Cómo le responden entonces? ¿Is Marisela from San Miguel? Ahí respondo sí o no. Yes or no? No. No, she's not. She's not? Completo. No, she's not from San Miguel. Exactly, very good. Ahora, si yo les pregunto, ¿es tu primo de San Miguel? ¿Cómo lo preguntaría? ¿Es tu primo? Are you cousins from San Miguel? Pero es are cousins porque es plural. ¿Es tu primo o tu prima? Solo uno. Are you cousins from? Tampoco, Mary. Solo uno. Es tu primo, uno, nada más. Just one. Is your cousin from San Miguel? Bárbaro, Genaro, good job. Is your cousin, ahí digo is. No digo are porque no hablo en plural. Muy bien. ¿Por qué está tu primo en San Miguel? Pregúntenme. ¿Por qué está tu primo en San Miguel? ¿O qué está haciendo? ¿Y por qué está aquel allá, verdad? Ajá, pregúntenme. ¿Por qué está tu primo en San Miguel, teacher? Why, se pregunta por qué. Why? Why is your cousin in San Miguel? Exactly. Why is your cousin uno? Si llevara la S, ¿qué tendríamos que cambiar? El R. Muy bien, vea, si fuera cousins es R, si fuera solo uno es is. Yes. Ok. Is your cousin in San Salvador? No, he is not. What is your cousin? Ahora pregúnteme, what is your cousin? Responda, what is your cousin? Where is your cousin? ¿Dónde está tu primo? ¿Qué quieres? ¿La cuchara? Ajá. Okay, chicos. Les voy a dejar tarea entonces, ¿ok? Excepto para Víctor, Nilsson, Genaro y Mary. Los demás, todos. 20 preguntas con dónde, y ahorita les voy a explicar las WH questions otra vez. 20 preguntas, 20 respuestas negativas, ¿ok? Con todos los sujetos, no que is your father from, is your mother from, y todo el tiempo is, no, todos, ¿ok? Todos chicos, excepto los 4 personas que aquí anoté, tienen tarea para mañana. Por favor, me la mandan aquí al,
a mi WhatsApp individual. Si ustedes no saben cuál es mi WhatsApp individual. Se los voy a escribir ahorita. Y porfa, no me vayan a mandar fotos porque no se leen, ¿ok? No le vayan a hacer en cuaderno, ¿ok? Háganlo así en WhatsApp, en texto, y ya les voy a poner un ejemplo de qué tipo, cómo es que quiero el ejemplo, ¿ok? Así van a aprender, chicos. Así les van a dar ganas de participar más. Ok. Me estoy atrasando mucho con ustedes, chicos, ¿ok? Y eso no es bueno, porque tengo una agenda que seguir y la sección 3, hay un examen medio que si al final pues no terminamos, lo van a tener que hacer ustedes. Y espero que se saquen el 100 sin mi ayuda. ¿Quieren hacer eso? ¿O quieren poner más de su parte para que podamos avanzar más rápido? ¿Tengo su compromiso o no, chicos? ¿Ok? Porque el silencio a mí me dice que pues no entienden o no sé qué pasa. ¿Ok? De tantos que habemos, chicos, es imposible que solo 4 personas estén participando, ¿verdad? Ahorita les escribo, su grupo es el... Tú. Grupo C. Turno B. Turno B. Oh, aquí está. Homework, para que no se les olvide, for everybody, excepto ya saben quiénes, ¿ok? ¿Sí? Los que participan, yo tengo una claridad de que, pues, estamos haciendo las cosas bien, ¿para qué vamos a estar haciendo tantas? Lo voy a aburrir, pero para los que no están participando es porque hay algo que no... Recuerden, entonces hay que practicar. La práctica hace lo perfecto, ¿verdad? Homework for everybody. Para todos. 20 sentences. 20 preguntas. With, con las WH questions, que ahorita se las voy a explicar una vez más. Con WH questions. Usando, using all the subjects. No solo, yes, yes, I am. Yes, no, I am not. Is, are you from, no sé qué. Are you from, no sé qué. No. Todos los sujetos, por favor. Subject, todos los sujetos. Y no solo, are you, he, we, and they. No, ocupe Marisela, ocupe mis papás, mis padres, mis hermanos, etc. ¿Ok? Con todos los sujetos. Usando... all the subjects, ¿ok? Y obviamente a esas mismas preguntas van a darles respuestas negativas. 20 negative answers. Y 20 negativas, ¿ok? Les voy a mostrar algo. Denme un momentito... Ya les voy a explicar por qué no quiero fotografías, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer es revisar. Si están bien, pues copio y pego de una sola vez y yo les digo, mire, esta está bien. Y si no, pues solo copio y yo les digo, miren, esto hay que cambiarlo. Y se hace de esta forma. Veamos. No, este no es. Vaya, clic. Aquí creo que están algunos. Vaya, miren.
Sí, les voy a poner este ejemplo. Este es del grupo anterior. Entonces yo le pedí a esta persona, ¿verdad? A una persona en específico que me hiciera una tarea, ¿ok? ¿Por qué? Ah, se les olvidaba ocupar el ING. Obviamente ustedes no están en este nivel, pero ya les dije, ¿verdad? Vamos a hacer preguntas y respuestas. Y así, yo solo lo que hago es copiarlo y lo pego. ¿Por qué? Ah, que lo haga si quiere copiar en internet, no hay problema, ¿ok? El problema va a ser de usted, que no lo va a... Va a decirme preguntas perfectas, pero si usted sabe que no las hizo de corazón, ¿verdad? Eso no cuenta, ¿ok? Para mí no cuenta. Si usted quiere copiar y pegar, perfecto. Pero por favor, no vayan a comenzar como que uno aquí, el dos aquí, el tres aquí. No, de un solo. ¿Estamos? Vale, les explico cómo es lo que no quiero que haga. Acá. Ejemplo. Entonces, vengo yo y les pongo estas preguntitas que tenemos aquí. Ahí está. Copio y pego, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Pero si yo vengo, ¡ay, teacher, aquí está mi tarea! Where is your mother from? La uno, ¿ok? Uno. Perfecto. Y me le da enter y ya me lo manda. Y de repente, la segunda, dos. No, quiero un solo, porque si no, de repente usted va a contestar, otra persona va a escribir y no le voy a entender. Se va a perder el hilo. Entonces yo quiero que así, de un solo, las 20 oraciones, las 20 respuestas también. ¿Estamos, chicos? Si no quieren tareas, ¿sí? Participemos más en clase. De lo contrario, puras tareas les voy a dejar, ¿ok? Ahora... vamos a pasar la asistencia, chicos. Ok. Por favor, avísenme si yo estoy haciendo algo que... Bueno, especialmente con la asistencia, ¿verdad? Que tal vez no lo esté haciendo correctamente, porque a veces uno se equivoca, ¿ok? Así como alguien me dijo ayer, mire, ¿yo por qué tengo ahí falta? O estoy en rojo si yo no falté, ¿verdad? Tienen toda la razón. Brian, mucho, ahí está. Carlos Steven, ahí estamos. Jacqueline Vanessa, ahí estamos. Vale. Porfa, chicos, si pueden decir, aquí estoy, perfecto, porque a veces se me complica un poquito verles el rostro a todos. Genaro Isaac, ahí estamos. Este grupo, la verdad que son bien responsables. Prácticamente todos están en la clase, pero no todos participan y eso no está correcto, ¿ok? Necesitamos participar más, chicos, ¿ok? José Gualberto, ahí está. Juan Carlos Pérez, ahí está. Ok, vamos con Kenia, ahí está también. She's there, ¿ok? Voy a hablarles más en inglés, obviamente, practicando el verbo to be. ¿Is Lucero Yamilet here? Hola. Yes, she is there, ¿verdad? Ahí está, very good. All right. ¿Is Maricruz here? Hola. Obvio, ¿verdad? La que más quiere participar. Perfecto, Mary, muy bien. Thank you. Pero cuando ustedes quieran participar, chicos... Escríbanme también sus mensajitos, ¿ok? Escríbanme en el chat, ¿ok? Y que solo lo vea yo, porque entonces, ay, yo voy a participar y le copio la respuesta a Mary. No, así no se vale, ¿verdad? Lo que quiero saber es que en serio estemos comprendiendo. Porque miren, chicos, el verbo to be, ya van a ver, algo que les voy a enseñar. Marisela también, ahí estaba. Nilson. Sí, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Yes, en el que yes. No tiene tarea. Ok, Nilson. Vamos. Omar Ernesto. Sí, ahí está Omar. Omar, hoy estaba bien callado. ¿Qué le pasó ahora?
Quiero hacer tarea, dice. Yeah, qué chivo. Vaya. Vaya, chicos. Que sean 10, vaya. 10 y 10, ¿ok? Sí, 10 y 10 nada más, ¿ok? Para no sobrecargarlos mucho, pero sí hagan su mejor esfuerzo, ¿ok? Y practiquen en la clase. Acuérdense que yo sé que tenemos miedo a veces porque me puedo equivocar y me va a dar pena. ¿De qué nos sirve quedarnos con la pena si al final lo que queremos es aprender, ¿verdad? Y estamos aquí porque todos nos equivocamos. Si nadie se equivocara, nunca aprendiera de sus errores. Se creía perfecto, ¿verdad? Entonces, no tengan pena en practicar, en decir las cosas, ¿ok? Vamos, chicos, estamos completos, perfecto. Gracias por su asistencia. Les explico algo más, ¿ok? ¿Por qué creen, chicos? Y les voy a enseñar esta, creo que aquí está una. Esta. Fíjense, no los quiero asustar, ¿ok? Pero si usted no me maneja el verbo, este, ni preguntas, ni respuestas, ni afirmación, ni negación, vamos a tener problemas con los siguientes temas, que es el presente continuo, ¿ok? Sí, yo estoy trabajando, y ahí le agrego otro verbo. Ya no solo es el verbo to be. Yo estoy trabajando, estoy estudiando, ellos están trabajando, ellos están durmiendo, whatever. Ocupamos el verbo to be para todo. Aparte, lo ocupamos también para hablar del futuro. Y decimos, I am, el mismo verbo. I am not going to. Y después, si se fijan, lo ocupamos para un montón de situaciones. ¿Ok? Por ejemplo, hay un montón de verbos que son como verbos como que son verbos compuestos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay uno que es este, que es be able, y es bien común decir be able. Entonces, lo único que yo voy a hacer es conjugar el verbo. I am able, you are able, she is able, or she is not able, they are able, y si no en preguntas, are they able, ¿ok? Fíjense, ¿por qué es tan importante este verbo? Y para que no cansarlos ya, solamente les recuerdo, ¿cuáles son las WH questions? Por favor, recuerden, chicos, siempre que hacemos las preguntas, ¿verdad? Le cambiamos el orden. ¿Ok? En lugar de decir sujeto primero, lo pasamos al segundo lugar. ¿Ok? Siempre acuérdense, hacemos un switch completamente. ¿Ok? Intercambiamos de orden. Y hablando de las WH questions, están acá. ¿Ok? Ayer las vimos. ¿Quién? ¿Who? ¿Ok? Si yo digo quién, pues yo necesito preguntar, who are you? Oh, I am a teacher. I am Vilma. Who are you? Okay. Where are you? I am in my house. How are you? I am okay. Okay. Pero si solo digo, yes, I am. No, ¿verdad? Estoy preguntando información más y más específica. El otro, what, ¿qué o cuál? What. ¿Cuándo? When. Cópienlo, por favor, si gustan. Les voy a mandar una capturita de pantalla para que ustedes las ocupen. ¿Ok? Mire, ay, es que miren, esa todavía no está en el programa, teacher. No importa. ¿Ok? Lo que necesito es que vayamos usando este tipo de... Que nos vayamos acostumbrando. ¿Verdad? Y ahí está la fórmula con las WH words. Se los voy a mandar en el WhatsApp. 20, o sea, van a ser 20, 10 y 10, ¿ok? Ya no van a ser 20, 20, para que no digan, ay, teacher, ya la riega. Bye. Yo sé que tenemos más cosas que hacer, ¿ok? Y pues, para algunos puede ser como un poco frustrante, pero bueno, ahí se los mandé en el WhatsApp, chicos, las más comunes, obviamente, ¿ve? ¿Dónde? When. Where, perdón. ¿Dónde? When. ¿Cuándo? Why. ¿Por qué?
how, y que fíjense que ustedes no repiten, chicos. Ese es el problema, y de repente me dicen con we, y they are, they're, no, es there, no me pronuncian bien porque no repiten, ¿ok? Ahí está, ¿ves? How old, ¿cuántos años tienes? Si se pregunta, ¿cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes tu mamá? ¿Cómo le preguntarían? How old tiene tu mamá? ¿Y el verbo, Mary? How old are... How old... No, yo solo tengo una mamá. How old is your mother? Okay, how old is your daughter? ¿Cuántos años tiene tu hija? Etcétera, etcétera, etcétera. Porfa, vean esos videos en la plataforma, ¿verdad? Vean este video. Todos los videos que estén aquí para que ustedes los vean, espero que los vayan pues avanzando, ¿verdad? Porque como les digo, ya esto ya no se lo voy a, ya no lo vamos a ver, ni estos videos. Miren, WH questions con el verbo to be, ya prácticamente es lo que hemos estado viendo hoy. Lo que sí voy a hacer es para que no se afecte, ¿verdad? Es avanzar lo más posible para darles las respuestas de los ejercicios y hacer el examencito, ¿verdad? Que es este. Es el mid-test, mid-term, este, ¿verdad? Entonces, sí tenemos varias cosas que hacer. Mañana terminamos todo y el jueves terminamos de hacer la parte del examen, ¿ok? Nos vemos entonces el día de mañana. See you tomorrow. Porfa, chicos, si hay instrucciones, mándenme las oraciones así como se las pedí, porque así copio y pego sin mucha complicación, ¿ok? Nos vemos entonces mañana. See you tomorrow, guys. Take care. Bye bye.